Sempio Food Company presents The Korean Culinary Experience, Madrid Fusion 2012. Tiene mucho potencial, que es una gastronomía muy rica. Puede enriquecer, por decirlo de alguna manera, la propuesta que nosotros hacemos en nuestro propio país. Donc les gens conçoivent qu'on a une cuisine technique, mais maintenant avec une touche différente et qui me personnalise vraiment bien. Los jugos que suelta, lo que eso da de sabor, es un mundo fascinante. Madrid Fusion is an international conference that has been held every year since 2003 in Spain's capital. It is one of the most important and prestigious gatherings in the culinary world. Sempio Foods Company was an official sponsor of Madrid Fusion 2012. Our goal was to introduce audiences to the history and delicious flavor of Jang, as well as to show our support for cultural exchange. La base base es una salsa que se llama Jang, que se hace a base de la fermentación de la soja. En todos los platos introducen sus salsas, los Jang, y eso le da un sabor característico que ya cuando pruebas un plato de cocina coreana en cualquier país del mundo, rápidamente lo reconoces. Jang is the basic condiment in Korean food and is made from fermented soybeans. At Madrid Fusion, Sempio Foods was the ambassador for this ingredient. Hundreds of visitors came to the stand and were able to try for the first time dishes prepared with Jang. Sempio's Jang project team also developed 12 new kinds of sauce based on Jang, like the vinegar sauce with doenjang or the alioli made with gochujang. Cuando estamos en este punto saludable, el vegetal, esa preocupación por la comida sana, yo creo que esto le da un puntito de sabor muy diferente. The brothers Joan and Jordi Roca, Quique da Costa and Sang-hoon de Jombra were the stars of a workshop in culinary improvisation. Food writer Jean-Pierre Gabriel played a critical role as the moderator for the jam session. Me sorprendió que no lo conociera, de ver en primer plano elaboraciones y técnicas de las que había oído hablar, pero que no conocía ni sabía de la trascendencia de sus implicaciones, de sus sabores, de sus potencias y de sus posibilidades, ¿no? De los recursos que aporta a nuestra cocina. Yo os tengo que confesar que lo usamos en algunas elaboraciones del restaurante, pero también en mi casa. Casa particular, a veces uso pasta de soja fermentada para dar sabor a un salteado de verduras, a una menestra, de verdad, que es una potencia interesantísima y muy rica de matices. Bien, vamos a hacer un plato con pasta de soja fermentada, una pasta que nos potencia mucho los sabores de cualquier plato, actúa como potenciador de sabor. Se nos descubre un mundo de posibilidades, de matices, de reducciones, de concentraciones, de fermentaciones. Seguramente a partir de esta riqueza gastronómica pues será en todos lados. Si el cuisinier européen a besoin de nouvelles inspirations pour développer un style, je pense que là on peut trouver. Posiblemente parte de la filosofía del Mediterráneo es dejar entrar, ¿no? Enriquecerse de estos productos que pueden venir de fuera. Una de las singularidades que pude tener en la degustación de los productos que nos hicieron fue un vinagre de Granada. Es un vinagre muy singular que os recomiendo que en la medida de lo que podáis lo probéis. Lo que estoy haciendo con los productos coreanos es dejarlos entrar suavemente, ¿no? Pero que en el fondo enriquecen la película y hacen que mi propuesta gastronómica sea mucho más plural y mucho más rica. De la misma manera que usamos la salsa de soja como un elemento normal, cotidiano, como usamos las algas secas, noris y demás, de esta misma forma seguramente iremos usando las pastas de soja fermentada o las técnicas para fermentar el kimchi. Que le jang est un produit qui vient exhauster les saveurs, vraiment, et donner beaucoup de rondeur au plat.
Yo he tenido la posibilidad de emplear esos ingredientes y bueno, he obtenido resultados fantásticos. Yo creo que tienes muchísimas posibilidades para aderezar ensaladas, pastas, arroces, como marinadas en las carnes, en los pescados, para adobarlos también. Esta fermentación lo que hace es acentuar mucho más, levantar el sabor de, en este caso, de las verduras o de cualquier cosa. Esta necesidad de conservar nos ha llevado, nos ha traído una variedad de matices fantástica. ¿Qué hemos ganado? Experiencia. Hemos ganado ilusión y hemos ganado ganas de compartir. Madrid Fusion, c'est le haut de la pyramide. Et je pense que de là, la communication va jouer et les gens auront envie, sans doute, de dire c'est quoi la Corée. Jang, Korean Culinary Experience.